La marcha del rey Felipe a República Dominicana el próximo día 15 de agosto deja a la reina Letizia y a sus hijas en sus propias vacaciones privadas. Tras las vacaciones privadas de la familia real llegan las vacaciones privadas de la reina Letizia. O al menos, las vacaciones sin el rey Felipe. El monarca deberá abandonar España el próximo día 15 de agosto para asistir a la investidura del nuevo presidente de República Dominicana. Un acto institucional que ya lleva su confirmación, y que implicará que Felipe no podrá despedirse de su primo Juan Gómez Acebo. El hijo de la infanta Pilar fallecía este pasado lunes, y está previsto que sea precisamente el jueves cuando se celebra su funeral. La marcha de Felipe, como ya ocurrió el verano pasado, deja a la reina Letizia y a sus hijas Leonor y Sofía solas. ¿En Palma de Mallorca? Sería de esperar. Así, de hecho, ocurrió el año pasado. En ausencia del rey, la reina y sus hijas organizaron varias actividades conjuntas. Fueron al cine, visitaron una granja escuela y disfrutaron de una tarde de compras. Planes sencillos a la medida de lo que suelen hacer en su verano en Marivent. ¿Repetirán este año? La princesa Leonor y la infanta Sofía todavía no deben incorporarse a sus obligaciones. No obstante, Letizia se enfrenta a una encrucijada durante estos días sin el rey. Una decisión de la que dependerá que se calmen o aviven las aguas. Y implica, cómo no, a la familia de su marido. La decisión de la reina Letizia. El fallecimiento de Juan Gómez Acebo ha vuelto a poner el foco en la relación de la reina Letizia con la familia de su marido. Si ya sabemos que con la parte materna, la familia griega, la reina no tiene ninguna afinidad, lo mismo ocurre con la parte paterna. La relación de la reina con los primos de su marido es prácticamente nula. De hecho, ha estado plagada de momentos incómodos, desplantes y tensiones. Algo habitual cuando se echa la vista atrás a la llegada de Letizia a la familia real. La reina tan solo acudió al funeral de Fernando Gómez Acebo el pasado mes de marzo. El fallecimiento repentino del primo del rey conmovió profundamente tanto a Felipe como a sus hermanas Elena y Cristina. Siempre han estado muy unidos a los hijos de su tía, la infanta Pilar. No así la reina Letizia, que ha mantenido una relación tirante con los Gómez Acebo. Acompañada del rey, la reina sí quiso despedirse del primo de su marido. Esta segunda muerte ocurrida en tan poco tiempo encuentra a la reina Letizia en solitario. Si los planes siguen como ha adelantado el debate, sería el próximo jueves cuando se celebraría el funeral por el hijo de la infanta Pilar. Justo el mismo día en el que el rey Felipe estaría fuera de España. ¿Acudirá la reina Letizia en solitario? ¿Lo hará junto a su suegra, la reina Sofía? La privacidad del acto evitaría imágenes del interior, donde Letizia compartiría espacio con las infantas Elena y Cristina, una ausencia más que previsible. Se desconoce cuál será el destino de la reina Letizia y sus hijas cuando regresen de sus vacaciones privadas. Puede que aterricen en Palma de Mallorca y terminen allí el verano. Puede que ya se instalen en Madrid con la excusa de que sus hijas deben prepararse para sus nuevos cursos. Sea como fuere, la reina vuelve a estar al mando de la familia real. No sería extraño que Letizia y el rey Felipe hiciesen un alto previo al viaje institucional del monarca para despedirse de Juan Gómez Acebo. Una visita que evitaría las complicaciones que a la reina le genera el funeral del primo de su marido. A lo largo de los años, los desplantes de la reina Letizia a los Gómez Acebo han sido numerosos. Desde no acudir a bodas, no presentarse en los cumpleaños de la infanta Pilar o evitar cruzarse con la tía y prima de su marido en el rastrillo Nuevo Futuro, todo con tal de no tener que dirigirles la palabra a los familiares del rey Juan Carlos. La tensión que se mascaba en Zarzuela durante los años en los que Letizia fue princesa de Asturias es más que conocida.